Los lotes abandonados en los alrededores de Junín que se encuentran frente a las viviendas se prestan para los actos delictivos. Los delincuentes, que aparentemente son residentes de barrios aledaños, logran camuflarse en la maraña. Según el comandante de policía de Piedecuesta, además de los atracos a transeúntes, también se han presentado agresiones físicas en las que las víctimas son principalmente mujeres. En las últimas semanas, en el sector de Junín se han presentado 3 robos. Una de las personas atracadas fue abordada a escasos 6 metros de su vivienda. Las autoridades municipales están al tanto de la situación y ya iniciaron acciones para aumentar la seguridad. En el primer trimestre del año se han efectuado 26 capturas por diferentes delitos, entre los que se encuentran los hurtos a residencias y a personas. La Secretaría de Gobierno de Piedecuesta presentó ante el Ministerio de Justicia y del Interior un proyecto para la adquisición de 16 cámaras de vigilancia que fortalecerán la fuerza pública y la seguridad de los ciudadanos.